La Gorda Matosas, un ícono dentro de la historia riverplatense. Hoy haremos un repaso por la historia de esta legendaria fanática del más grande. Aidé Luján Martínez nació el 24 de noviembre de 1933 en Granada, España. Se mudó junto con sus padres a Buenos Aires a los 9 meses de edad. El amor de Martínez por River nació casi por casualidad, cuando caminando por Núñez con su padre, ambos se toparon con la hinchada del Millonario y los acompañaron al Monumental a ver un partido. Aquí la pequeña quedó fascinada y este hecho marcaría por siempre su vida y su personalidad. A medida que pasaron los años, su fanatismo fue creciendo. A los 18 años estuvo a punto de casarse. Sin embargo, dejó plantado a su novio en el altar porque este no la dejaba ir a la cancha. Su famoso apodo lo recibió en 1964, luego de un partido en que ella estuvo alentando durante todo el encuentro desde un paravalancha, llamando la atención del defensor uruguayo Roberto Matosas, quien se acercó y le regaló su camiseta. A partir de allí, la hinchada riverplatense la bautizó como la Gorda Matosas. Son muy recordadas sus locuras, como por ejemplo cuando iba a la cancha de Boca, siempre llevaba una bolsa de nylon con un par de zapatos. Al finalizar el partido, se quitaba los zapatos que traía puestos y los tiraba, ya que los consideraba infectados por haber tocado la bombonera. Luego se ponía los que traía en la bolsa. Otra curiosidad es que jamás pronunciaba la palabra Boca. Decía que comía trompadillos de acelga, para no decir bocadillos, o que cruzaba la Jeta Calle en lugar de la Boca Calle. Su última locura fue escaparse del hospital donde estaba internada por serios problemas en los pulmones y cruzar la frontera a Chile para ver a River jugar la Copa Libertadores. A los pocos días falleció, el 4 de julio de 1996. La Gorda Matosas fue cremada y sus cenizas esparcidas por el césped del Estadio Monumental. Hoy en día es recordada como todo un ícono de la historia del más grande.